Como ya podrán ver en pantalla, nos encontramos con uno de los moradores, la señora Altagracia Jiménez, quien le hace un llamado a los funcionarios de este pueblo. Escuchemos de su propia voz. Buenas tardes, Altagracia. ¿Qué usted llamado le hace a las autoridades? Bueno, yo le hago un llamado, pero este llamado yo espero que ellos escuchen el llamado del pueblo, porque hace demasiado tiempo que estamos pidiéndole que ellos arreglen esta calle. Y mire ahora lo que sucedió, que ahora se va a llevar casi 20 millones, digo yo, ahí, porque eso hay que hacerlo bien hecho. Y yo le hago este llamado, que antes que pase otras cosas más peor, porque eso, usted sabe bien que lo del río se va comiendo cada día más. Y si lo dejan así, no le ponen un buen fundamento, ese va a ir el puente entero. Entonces yo le hago un llamado. Este puente ya han venido muchos periodistas, lo han enfocado mucho. Ya esto está casi mundialmente. Espero que este llamado no se quede al olvido. Que por favor, que escuchen la voz de quien ha hablado y de quien está hablando. Que vengan a arreglar este puente pronto. Algunas de las autoridades, entiéndase como la alcaldesa, el gobernador, el senador, han venido, han mirado la situación. Que sepa usted. Bueno, yo pregunté, pero yo no yo creo que... Yo creo que el gobernador tuvo, pero yo no sé, la alcaldesa, yo no oí, a mí no me lo han dicho que estuvo para acá, la alcaldesa. Entonces yo le hago un llamado a la alcaldesa, a todas las autoridades, al senador, a todos, porque hay que tener ojo con este asunto que está sucediendo aquí. Que vengan todos para que vean con su propio ojo lo que está sucediendo en este sector. Y le hagamos un llamado especial, bueno, y se lo repito. Que por amor a Dios, mire esta calle, tanto tiempo, mire, clamando, que yo pensaba que la alcaldesa, cuando venía aquí para los livianos, con tanto carisma y tantas cosas, yo dije, no se apuren, que ella le va a arreglar esta calle a los livianos y a nosotros para acá. Pero parece que todavía, yo no sé qué es lo que ella piensa, si la va a arreglar o no, esta calle, pero esperamos que esta calle, mire, está ahí, hay demasiado accidente. Está demasiado atoredada, que no se puede ya, que hay que arreglarla, señores. Hay que arreglar esta calle, autoridades. Hay que arreglar todo este puente para que no vengan tanta destrucción a nuestro barrio. Para que no vengan lamentaciones. ¡Ay, lo que pasó!
porque ahí todo el mundo con la mano en la cabeza. Y hay que evitar para después no lamentar. Y yo siempre he dicho eso, que a mí me gusta, yo donde quiera que vea un problema, usted me ve que ahí estoy yo. Porque si hay que evitarlo, para... ¿La comunidad tiene algún líder, alguien que represente a la comunidad para que te habla de... Yo siempre, la líder comunitaria. Le hago la pregunta porque según tengo entendido, el señor Elpidio Liriano, él es una persona reconocida, que de hecho por eso se llama así la Cuesta de los Lirianos. Él, ¿no podrás hacerle un llamado más cercano a las autoridades? Sí, porque mire, Liriano, desde el PRD, desde el tiempo de, ¿cómo se llama? El síndico que estaba ahí. Elpidio, mire, yo pensaba que ya iban a escuchar a Elpidio. Hicieron caso omiso. Y no le hicieron ningún caso, ninguna autoridad por esta calle. Y yo pensaba que a Elpidio lo iban a escuchar, porque trabajando ahí mismo con el ayuntamiento. Y tampoco, y cuando yo veo esto, y digo, señores, pero ni a Elpidio le pusieron caso. Y siempre esta calle igual, Pero yo espero que esta síndica y todo, la síndica nada más, ¿no? Porque con la fuerza, pues yo estuve en una reunión una vez allá en la gobernación, y yo oí que Luis René dijo que él iba a estar de mano con la síndica, con la alcaldesa Mecho, que le iba a ayudar y que iban a ser como un equipo. Como para trabajar, yo hasta aplaudí, le dije yo amén, que así sea. Muchas gracias, señora, muchas gracias. Tiene como 85 años de habitada, de fundada, bien. Y aquí ninguna de las autoridades que han pasado han hecho nunca nada. Vienen y tiran un par de volteos de material, la rapan, la majan y ya. Viene un aguacero y volvemos a lo mismo. Le quiero dejar dicho, a Luis René Canaán como senador, que vino aquí en política y dijo que antes de cantar el gallo eso iba a estar hecho. Y se le olvidó eso. ¿Es posible que el gallo no haya cantado? No, los gallos están sin garganta, es lo contrario. También le quiero dejar dicho a la alcaldesa de esta provincia que se recuerde que también ella vino y prometió. Y como quiera, como lo hacen siempre, se no echan al olvido. Aquí en esta comunidad nunca hemos hecho una huelga, nunca hemos hecho huelga. Sin embargo, le vamos a dar también al gobernador Luis Yapur, que se dé cuenta que también él tiene derecho a trabajar en su pueblo, en su comunidad, porque para eso que se le da un cargo. También, otra cosa, nunca hemos hecho huelga y le vamos a dar 15 días. La comunidad se está viendo obligada a realizar una huelga, un paro, a llamar la atención. Sí, no, una huelga, porque ya estamos cansados de tocar puerta y no se nos hace caso. 15 días para que se pongan a gestionar esta problemática que tiene esta comunidad. Entonces, si no nos hacen caso, si no nos hacen, no nos dan 24 horas y no hacen carretera, aquí va a haber candela.
es cuánto. Ya escucharon la voz de la señora. ¿Cuál es su nombre, por favor? Aracena. Abelina Aracena. Abelina Aracena. ¿Cuál es su opinión? Adiós, yo lo que le pido es al señor gobernador, a la alcaldesa, que bastante ella fue a mi casa y me decía, mi mamá, no se apure, que si nosotros ganamos, eso va de una vez todavía. Y todavía no le ha vuelto a ver la cara jamás ninguno de los dos. Y yo espero que Luis René hizo una reunión en mi casa, que le juntamos más de 500 gente en el patio de mi casa, que no se veía de tanta gente que había en esa reunión que le hicimos al senador. Y me dijo, no se apure, doña, que si ganamos, eso va de una vez. Ya va para un año, ya que se viene ya. Ya que se viene el 16 de mayo, ya, que sí, sí. Ya tenemos un año en eso esperando. Y yo espero que si no, que le damos 15 días. Si a los 15 días no hagamos nada, nosotros vamos a ir juega. Mujeres, hombres, muchachitos y todo el mundo por aquí para esta carretera. Le habla Caridad Rosario, la esposa de Pido Liriano, la única ahí, mujer de Pido Liriano. Esta que está aquí. Yo quiero decirle que esta cuesta se va en Promesa, donde hay muchos niños que bajan a la escuela. Y mucha gente que pasa por aquí, a donde yo veo muchos callejones que no pasan gente ni nada, y están bien afectados. Entonces cuando llueve, nosotros no podemos bajar a comprar ni la cena, y se han roto mucha gente piernas, principalmente yo. Y queremos que nos hagan el favor de que nos le hagan agua a esta cuesta, porque por acá vemos gente que... Sí, que vemos gente que necesitamos algo, lo que sea, pero que nos ayuden. Como ya escucharon, y es verdad, por acá vive gente, no viven animales. Eso lo pongo yo a ustedes, eso lo pongo yo de mi parte, que vive personas, que no viven animales, y creo que merecen vivir un poco mejor, con más dignidad. Muchas gracias. Bueno, regresando de nuevo ya acá, nos encontramos en la carretera que hemos tomado desde el principio, que es la Cuesta de los Lirianos, y que conduce desde Salcedo hacia Jayabo y otros puntos de este pueblo. Nos encontramos con el señor Juan María y otros moradores, también el cual le hacen el llamado a los funcionarios de este pueblo de Salcedo, como a la señora Mercedes Ortiz Mecho, a Luis Yapur, Luis René Caral, entre otros, en fin. Juan María, ¿cuál es el llamado que ustedes le hacen a estos funcionarios? Los funcionarios estamos haciendo un llamado por estos medios, ya que ellos se comprometieron a arreglar nuestra carretera en los que cantan un gallo. Yo creo que el gallo ya se le fue la voz o la garganta, y todavía no hemos visto en 8 meses nada, ningún resultado hasta este momento. Por lo que ustedes, por toda esta lluvia, este aguacero que han caído, se han visto muy afectados, ¿no? Oh sí, los niños no se pueden mandar a la escuela porque hay 2 cañadas por aquí, las cuales se llevó a uno de nuestros moradores de aquí y lo arrastró más de 2 esquinas para allá abajo. Sí. ¿Pero se salvó? Sí, porque hubo un señor que él le pidió ayuda y le tiró una manguera y así lo pudo alar. Wow. Sí, señor. Bueno, nada, ya escucharon parte del pedido y el llamado que le hacen los moradores de esta comunidad para que así entonces se le pueda otorgar o le puedan hacer el pedido que le están solicitando. Seguimos. Mucha agua, nadie hace nada, estamos jodidos, no está llevando a quien nos trajo. Como comerciante de la comunidad, ¿qué usted le exige a las autoridades?
que trabajen, que vengan a auxiliarnos, que nos está llevando Júa. No se vende nada, los negocios están en el suelo, los caminos están intransitables. Nos está llevando quien nos trajo. ¿Qué más le puedo decir? La síndica nada, amén. El gobernador tampoco, nada. Nos está llevando quien nos trajo y nadie dice nada. El camino por ahí ya salí cerrado. Salí por aquí también cerrado y ayer el puente se fue un pedazo. Estamos ya, como quien dice, huérfanos de tu aparte. Por favor, ayúdenos, porque vamos a quebrar. Humberto Martínez. Amén. Ya, como ustedes verán, esto es increíble, esto no tiene nombre, esto es imposible. Yo vivo aquí y me voy de aquí, realmente, porque los niños no pueden cruzar cuando está llovinando, ni una llovizna que carga, pueden cruzar. Yo le hago un llamado a las autoridades, a Danilo Medina, a la alcaldesa, a Luis René, a Luis Yapul, a todos, que por favor, que ya está como la octava vez que hablamos del mismo problema. Y ni siquiera han venido a ver. Lo hemos convocado una reunión en la Junta de Vecinos donde el señor bienvenido y realmente no lo hemos visto. No hemos visto a nadie por aquí, a nadie. Queremos que por favor vengan, que ya esto es un estado de emergencia. Esto es una necesidad, por favor. Miren cómo está esto, señores, por favor. No somos animales que vivimos por aquí.
porque cuando ellos quieren sus votos, encuentran el camino de venir. Bueno, no, realmente nos vamos a tirar a la calle, con tiempo, sin tiempo indefinido. Toda la entrada la vamos a tapar, vamos a tumbar palos, vamos a tumbar la luz, vamos a hacer de todo lo que haya que hacer, porque todos estamos de acuerdo, porque todos estamos sufriendo realmente. Lo hemos llamado para reunirnos y no han venido. Ya no vamos a dar más oportunidad, realmente. Ni una más, ya lo sabe. Bueno, yo como empresaria digo que ya los negocios míos están en el suelo, ya yo no encuentro qué hacer, por aquí nadie cruza, nadie sale. Todo está, dos clientas mías tuvieron un pequeño accidente entrando a la comunidad. Ya yo no encuentro qué hacer, será irme de este pueblo, no sé. Hasta que las autoridades hagan algo por nosotros, ya es de lástima que estamos. Que sea lo que Dios quiera. Si no, ya saben. No, todavía no tenemos ni 24 horas. Nosotros estamos como si fuera en los tiempos arcaicos, los tiempos de antes. Mala, súper mala. Un ratico de luz y apagones. Otra cosa, David. Esto es realmente increíble porque estamos a 5 minutos de la ciudad. Y no podemos nada, señores, por favor, las autoridades, por favor, que ellos saben, ellos me conocen, Luis René me conoce, Mecho, Luis, todo el mundo me conoce y sabe que yo soy la más afectada porque estoy en el medio de los problemas. Realmente, por favor, ahora, si ellos quieren que se lo pidamos de rodillas, nosotros vamos y se lo pidamos de rodillas como ellos quieran, porque ellos no le hacen caso a uno. Cuando yo ven a uno en la calle, lo que hace es que ignoran a uno. Voltean la cara, le dan para adelante esa jipeta o su gente no dejan que uno se le acerque. Cuando vienen a buscar votos, sí. Ahí sí, saben ellos dónde cada quien vive. No, estamos regados con las autoridades de Salcedo, realmente. Porque ellos saben la situación. Haciendo promesas y no la cumplen. Mira cómo está esto, mi hijo, que da pena. Bueno, amor, nos vamos a tirar a las calles realmente. Con todos los poderes. Y apoyada por todas las comunidades. Porque los otros barrios nos van a apoyar también, el Matadero, el Hoyo, Rabo Duro, todos nos van a apoyar, porque ya yo he hablado con todo el mundo y ya no vamos a aguantar más ya. Mira, a mí me da vergüenza, David, invitar gente para mi casa. Si hay un motor, no pueden venir. Si hay un carro, mucho menos. Señores, nosotros somos seres humanos, nosotros necesitamos una ayuda, un arreglo a esto, que no es justo. Tiene doliente, y como no tiene doliente, que no tiene doliente, no tiene a quien gritar.
huelga para que nos arreglen algo. Porque pues la buena no ha podido. Pues la buena lo hemos hablado con ese gobernador. El senador no, porque ese no ha pasado por aquí nunca. Ese no ha pasado por aquí. Pero la síndico y el senador y el gobernador está cansado de ir allá donde ellos. Y vienen y dicen una llanta, dicen que vienen y vienen y que vienen y todavía lo estamos esperando. Y eso es el pedazo mejor que ustedes están mirando, porque por allí no hay paso. Y el puente se está cayendo. Ellos van a esperar que se caiga, pero entonces venía a llantar. Y no es allante lo que queremos es hecho. Solamente eso. Porque aquí no hay a quien reclamarle. Porque si les reclaman al gobernador, dice que es el senador. Y si hablan, el senador no hay que hablarle. Porque ese no ha pasado por aquí nunca. Bienvenido. Bueno, amigo, le habla Carmen Cruceta. Deja que la cámara me vea. Tengo para decirte que aquí los que vivamos somos perros, animales. Mira, la calle está seca y yo vengo de la ciudad y tengo que apiarme. Porque en el motor me caigo. Los huesos no se me van a pegar, pero a Mecho que nos ofreció que no iba a hacer la carretera, que es un pedacito, mira, es un pedacito. ¿Quién se lo ofreció? Mecho, la síndica. ¿Y ha venido la alcaldesa para? No volvió más, no volvió más. Eso es lo que les tengo que decir a ustedes, que con ustedes, que lo rieguen al pueblo, que no somos animales, que vivamos. Háblame sobre la energía eléctrica. No, mi amor, aquí tenemos luz un día sí y al otro no. La luz la tenemos, se va a las 5 y llega a las 11 de la noche. Se va a la madrugada y vuelve a las 8. ¿Y eso es lo que te tengo que decir? Nada, que nos arreglen la calle, porque cuando uno tiene que cruzar por ahí, cruza con los zapatos todos sucios, llega todo sucio allá al liceo con los zapatos, tiene que cruzar de calle de vez en cuando cuando llueve. Y eso es lo que tengo para decirle, como todo. Adrián Antonio. Bueno, yo soy Domingo. He tocado muchas puertas, he ido a la gobernación, he ido al ayuntamiento, todo el mundo sabe la problemática de la comunidad La Luisa. Tenemos muchos problemas, hay lugares que todavía no llega el agua porque Orebre nos dejó todo abandonado. La luz, ya usted sabe, un desastre. Nos ponen un palo para que vean que ahí hay luz 24 horas y por allá nada. O sea, que estamos a locura también. No, no, tuvimos una reunión el gobernador donde se comprometió a que iba a hacer algunas gestiones por allá y no nos han dado respuesta.